San Jose ikastetxetik, Basauri pintator, eta benetan protagonista direna, Manoli eta Mikel. Eskerrik asko, itortzagatik, gai duzu edean. Bueno, buenos días a todos. Antes de comenzar, me gustaría dar tres breves agradecimientos. El primero es para Ikastola Txingudi, está aquí Iñaki, también Edu, que han sido los que me han podido facilitar un cambio de turno, porque me ha surgido una urgencia médica y al final pues estas cosas surgen así de la nada, pero gracias a gente así pues es posible hacer el cambio. Y después me gustaría agradecer tanto a Adela como a Irene del Txingudi por darme la oportunidad de estar aquí. Y bueno, vamos a presentar un proyecto radiofónico y evidentemente, pues claro, un proyecto sin alumnos no es proyecto. Entonces, me gustaría agradecer especialmente a mis alumnos de tercero de la ESO. Y aquí están dos de ellos, Manoli y Mikel, que son unos auténticos cracks. Y bueno, ellos también os contarán un poquito cómo ha ido el tiempo, ¿no? Pues la idea, OCHA, que es un taller radiofónico que hacemos en tercero de la ESO. La idea es seguir avanzando en el aprendizaje basado en proyectos que iniciamos hace dos años. ¿No? El primero de la escuela, la introducción de la escuela 2.0 en secundaria. Para nosotros eso fue un momento clave dentro de los últimos años escolares que estamos viviendo. Nos permitió pasar a una metodología completamente distinta y empezar a dejar a un lado el aprendizaje directo para centrarnos en el aprendizaje basado en proyectos. Y yo tengo que reconocer como docente que ahora mismo es lo que más me llena, trabajar por proyectos. Entre otras cosas porque es la única manera que tenemos de atender a la diversidad de una forma global, de forma objetiva. Yo soy de los que pienso que en todas las aulas que entro, la aula que tengo delante es la mejor aula del mundo, entre otras cosas porque son los únicos alumnos que tengo delante y podrían ser otros, mejores, peores, no lo sé, pero son los que son y con ellos tengo que salir adelante. Y el aprendizaje directo tiene sus cosas buenas, evidentemente, pero la diversidad, yo, mi experiencia es que a través de los proyectos la puedo contar mejor. Al final, la sensación que uno tiene cuando reflexiona acerca de cómo es la metodología tradicional es un poco lo que intento expresar con esta diapositiva, ¿no? Aquí tenemos pues, a un examinador que tiene una clase muy variopinta. Como podéis ver, hay un pájaro, hay un mono, hay un pingüino, hay un elefante, hay un pez, hay una foca y hay un perro, ¿no? Y el examinador le dice algo así como, para que el proceso de selección sea justo, todos tenéis que hacer el mismo examen. Por favor, subid a ese árbol, ¿no? Eso es un poco lo que veo o lo que he visto durante muchos años, no llevo muchos años en educación, llevo solo 13, ¿no? Pero esto ha sido el día a día durante unos cuantos. Y evidentemente, cuando ya llevamos un rodaje, la experiencia nos dice que esta situación es un auténtico disparate. Y aquí nosotros los docentes tenemos algo que decir. Desde el punto de vista de cifras, que son un poco frías a veces, pero muchas veces nos dan alguna pista, pues estas cifras curiosamente se han publicado hace poco, ¿no? Las tasas de abandono escolar temprano en el Estado. Pues, en España tenemos un 23,5%, en Euskadi tenemos un 8,8%, que es muy, muy inferior, pero yo creo que no podemos estar tranquilos con ello. Y fijaros bien que el objetivo estatal para el año 2020 es del 15%, o sea, no andamos mal, pero siempre se puede mejorar. Pero tenemos que pensar sistemáticamente que si tenemos delante una clase de 20 alumnos con un 10% de tasa de abandono escolar, sistemáticamente se nos van a quedar por el camino siempre dos. Y yo creo que la atención a la diversidad a través del trabajo por proyectos, esto permite reducir. Aquí me voy a tratar de explicarlo con una metáfora. A veces pretendemos que todos nuestros alumnos suban una escalera para llegar a un objetivo, para llegar al piso de arriba. Pero tenemos que tener en cuenta de que no todo el mundo puede subir. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? ¿La dejamos abajo? Podemos subir entre nosotros, es verdad, pero igual es conveniente que suban también por ellos mismos, ¿no? Entonces, y si usamos, en vez de escaleras, si usamos una rampa, la rampa no tiene por qué ser necesariamente menos costosa, aunque se baje el nivel, como muchas veces se dice, simplemente es una manera distinta de subir arriba, ¿no? Entonces, el aprendizaje basado en proyectos a mí también me proporciona una rampa para que los alumnos suban conmigo. Y además es que la experiencia me dice que subimos todos acompañándonos a todos.
Otro punto a favor de la metodología basada en proyectos es que podemos evolucionar el método tradicional de enseñanza. Yo hace 24 años que salí de educación obligatoria, yo soy estudiante de ACB, en el año 90 salí, y yo me eduqué en la gramática de la frase. Yo creo que sí que se ha evolucionado mucho a lo largo de los años. Por ejemplo, ahora recuerdo cuando en los cortos se nos explicaba por parte de los berichelmes que teníamos que dejar muchas cosas al margen, teníamos que empezar a trabajar por competencias. Y, bueno, evidentemente cuesta, ¿no? Métodos de trabajo nuevos, formas distintas de trabajar. Y al final sí que se evoluciona hacia una gramática del texto, que es dejar un poco los análisis y basarnos un poco en otros contextos que tienen, que engloban a las oraciones, pero que son mucho más generales. Yo también creo que es necesario avanzar este proceso. Entre otras cosas porque las evaluaciones diagnóstico nos dicen día a día que, antes ha comentado en la ponencia que ha inaugurado las jornadas, pues que la comprensión lectora sigue siendo bastante, bastante débil. Entonces, si nos centramos en la gramática de la frase, es difícil de mejorar. También en la gramática del texto. Yo soy partidario de ir un paso más allá y empezar a aprender produciendo textos, es decir, basarnos en el aprendizaje de textos. Soy contrario a las actitudes pasivas del alumnado en el aula. Yo creo que pasamos demasiado tiempo hablando nosotros, no les damos la palabra a ellos, y es un error. Y creo que el alumno se tiene que sentir el protagonista principal de cada sesión de aula que tenemos con ellos. Y también tengo la sensación de que ellos aprenderán más produciendo textos que consumiendo. Claro, esto es un taller de radio. El género periodístico da mucho juego a la hora de trabajar por proyectos y a la hora de embarcarnos en ese tipo de asuntos. Cuando estos chavales estaban en primero de la ESO, empezamos a hacer un blog periodístico que publicamos durante 3 meses. Dividimos en secciones, estructuramos muy bien el trabajo, de manera que ellos ya nos iban a sacar las noticias adelante. Esto es una especie de variación de lo que hicimos en su momento. Pero, no sé, ahora que veo a esta persona mayor leyendo el periódico, también, no sé, me gustaría enfatizar la importancia que tienen los medios de comunicación, la prensa sobre todo, en la educación de, pues, sobre todo de la generación de la que pertenece, por ejemplo, mis padres. Gente que no ha podido ir todo lo que ellos quisieran a la escuela porque tenían otras prioridades que era trabajar. Pero yo le veo a mi padre y hablo con él, y es una persona absolutamente culta, hecha a sí misma, gracias a los medios de comunicación, libros y, por supuesto, periódicos. Bueno, antes he dicho que no conviene que hablemos los profes todo el rato en este tipo de actos. Le voy a pasar enseguida la palabra a Manuel y a Miquel, ¿no? Entonces, sí que os queremos comentar un poco cómo nos organizamos en clase para realizar el taller. Entonces, Manuel nos va a contar un poco la estructura que seguimos. En clase nos sentamos en cinco grupos de 4 personas y nuestro proyecto radiofónico consta en 5 secciones. La vida colegial, ocio y cultura, deportes, actualidad y entrevistas. Son secciones que, como ya ha dicho nuestro profesor, en primero de la ESO pues estuvimos haciendo un proyecto de blog periodístico. Y la idea inicial de nuestro proyecto era que cada equipo pasase por las 5 secciones del programa. Pero al avanzar los proyectos nos dimos cuenta que al trabajar tan profundamente lo tuvimos que dejar en 3. Antes de darle la palabra a Miquel, si me gustaría comentar un aspecto importante que lo he puesto en otra desordenada en la diapositiva. Y es la manera que tenemos de organizarnos el equipo. Claro, esto no surge de la nada, hay un trabajo bastante intenso detrás. En esto, por ejemplo, nos ha ayudado mucho Irene, a través de un seminario de aprendizaje cooperativo que estamos, bueno, en el cual estamos participando en el Berritxegune de Zaratamo. Y eso, la verdad es que ha cambiado completamente la forma en la que tenemos actualmente de organizarnos en nuestras aulas. Los equipos tienden a ser lo más estables posibles y tienen un porqué de formarse, ¿no? Y nosotros solemos hacer siempre equipos de 4 porque haciendo equipos de 4 nos aseguramos sobre todo la atención a la diversidad. Y la formación, o sea, la forma que tenemos de constituir los equipos es muy sencilla. Sabemos que hay 3 grandes grupos en todas las aulas. Unos que tienen una capacidad especial para ayudar a los demás. Entonces, un miembro de ese grupo irá a formar parte del equipo. También sabemos que hay
alumnos los cuales demandan una atención continua y que les cuesta mucho pues, el día a día. Y otro miembro de ese gran grupo pues, era también a trabajar en equipo. Luego hay un grupo intermedio, que suele ser normalmente el más numeroso, que aportará siempre dos miembros al equipo. Entonces, a partir de ahí siempre empezamos a trabajar. También la experiencia nos dice que es muy importante que cuanto más establezcan los grupos en el tiempo y si somos capaces desde distintas áreas de trabajar con ellos juntos, las maneras que van a tener de trabajar entre ellos, la forma que van a tener de relacionarse tanto fuera como dentro de los equipos, va a ayudar a que los proyectos sean mucho más interesantes. Le paso la palabra a Mica. Bueno, voy a explicaros cómo se eligen los temas a tratar. Bueno, los temas se eligen mediante una dinámica de trabajo cooperativa llamada el grupo nominal. El grupo nominal consiste en lo siguiente. Cada persona de la clase propone un tema para cada sección. Y después, mediante una decisión democrática, cada equipo elige un tema entre los surgidos con los miembros del grupo. De esta manera tenemos 5 temas para elegir. Y luego, mediante una votación democrática, cada equipo asignará 4 puntos al tema más interesante, 3 al siguiente y así sucesivamente. Pero esto tiene una condición, que cada equipo no puede votar su tema. Entonces, el tema más puntuado será el que se trabaja. Esta dinámica de trabajo es muy importante porque es la que permite una participación democrática y obliga a todos los alumnos a tomar parte y hacer su propuesta. Después se reparten los temas y comienza el proceso de trabajo. Bueno, Manuel y Miquel lo han explicado muy bien y al final nos juntamos con 5 temas que, por ejemplo, en la primera serie, el primer programa de nuestra andadura fueron estos. Se decidió entrevistar, son 5 entrevistas y la colegial, la actualidad, sociocultura y deportes. Bueno, lo había dicho Manuel y que no. Entonces, en el primer programa, dentro de la sección de entrevistas, una clase decidió hacer un programa sobre la crisis en el comercio local. En vida colegial, tratamos la semana solidaria porque en aquel momento se estaba realizando en el colegio una recogida de ropa para como medida solidaria. En el apartado de la actualidad, también por aquel entonces pegó mucho en la sala y desgraciadamente el cierre de ESA y todos los problemas que habían surgido a favor y era imposible abstraerse de ese problema en el aula. Entonces los alumnos decidieron hablar también de ello. En el programa de agricultura, pues nos explicaron cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la Xbox One y la PlayStation 4. Y dentro del apartado de deportes, pues, el grupo, bueno, la propuesta que sale elegida fue la del éxito de Pau Martí, que es un piloto de rally de motos. La otra clase eligió los siguientes temas. Una entrevista a Maitane Cabanillas, que es una profesora de prácticas que estuvo con nosotros en el aula también y formó parte del proceso. En vida colegial hablamos sobre una experiencia que tuvimos en un aula sobre un hangout con un colegio catalán y hicimos una videoconferencia con un centro catalán de educación primaria. Dentro del apartado de actualidad, pues justamente acabamos de ir como salida colegial al salón de cómic y derecho y entonces decidimos participar en ello. El apartado de cultura, pues se decidió hablar sobre los éxitos musicales fugaces, esos que son pues, flor de día. Y dentro de los deportes, pues los pros y contras del deporte escolar. Estos fueron los 10 temas, 5 por aula, a los cuales les metimos mano. Miquel nos va a explicar también cómo nos organizamos a la hora ya de estructurar el trabajo. Para elegir los temas y decidir qué es lo que vamos a trabajar en ese momento, empezamos con una lluvia de ideas. Para hacerlo, utilizamos una estructura de aprendizaje cooperativo que se llama el folio giratorio. Consiste en poner un folio en medio de la mesa de cada grupo y los miembros del equipo
comentan en alto pues, las ideas que tienen para el tema elegido, el tema que se puede elegir o que estamos trabajando. En el momento que se debate la idea y se elige las que más nos interesan, la persona que ha dicho la idea que tiene, pues coge el folio y escribe su idea. Después, en el folio vuelve a la mesa y otro miembro del equipo lanza otra idea, repitiéndose el mismo proceso. Ahora tenemos un folio lleno de ideas. Esta será nuestra hoja de ruta del proyecto. Debemos ordenarlas, darles forma y dividirnos las tareas, teniendo en cuenta de que explicaremos todo lo que vamos haciendo y estaremos pendientes de las tareas realizadas por los compañeros de grupo. Después de documentarnos, empezaremos a elaborar el guión. Para la realización del guión, nosotros como soporte tecnológico utilizamos Google Apps para educación. También llevamos 3 años funcionando con esto y se ha convertido en una herramienta imprescindible de trabajo. Y aquí es donde podemos empezar a elaborar el guión. Os voy a enseñar cómo es el guión. Aquí tenemos uno en concreto y ellos empiezan a redactarlo y si os fijáis aparece también en rojo el nombre de cada persona que va a hacer la locución. Entonces, esto al final es un doble proceso de trabajo. Por un lado, a nivel de contenido, pero por otro lado, a nivel de locución. Porque son dos cosas distintas. Y sí que es verdad que la forma de trabajar, una de las ventajas de trabajarlo así, es que permite que las locuciones sean muy diversas y muy dinámicas. Y no sean excesivamente aburridas. Este en concreto, pues, para que os hagáis una idea, tiene 7 páginas. Y este fue, recuerdo perfectamente, 7 o 8 páginas, no tiene más. Pues fue una versión retocada por segunda vez porque un miembro del equipo durante una temporada no pudo venir a clase. Entonces ahí hubo que hacer otra reorganización del guión y bueno, al final, esto es el documento final que ellos producen para realizar las locuciones. Invertimos más o menos un mes por programa y al final son secuencias de 3-4 minutos y en ocasiones bastante más, pero aproximadamente empezamos con un mes. El primer programa quizás fue también un mes, pero fue el programa en el cual nosotros tuvimos que decirles cuál era la dinámica de trabajo, nos teníamos que acostumbrar a esta forma de trabajar. Claro, luego eso todo va cambiando. Y ellos mismos, cuando hicieron el primer programa, se dieron cuenta de una cosa, y es que estaban utilizando secciones de otros programas para hacer las suyas. Es decir, la sección de actualidad también incluyó la entrevista, porque decidieron que era importante contar con una persona en concreto y realizar una entrevista. Entonces, al final, todo fue un poco, bueno, fue bastante transversal. Y yo creo que desde el punto de vista educativo, eso solo enriqueció al proyecto. Yo eso, la verdad, es que no lo tenía contemplado que podría llegar a sucedernos. Y solo descubres que puede pasar cuando te metes en el proyecto y sobre todo cuando los chavales te dan ideas. Entonces, un mes para el primer programa y tenemos que empezar a hacer el segundo. Claro, es importante pensar que ellos ya conocen la dinámica de trabajo y desde ese punto de vista van a tener claras algunas cosas y entonces el programa tendría que ser más ágil. Pero la idea es que volvamos a emplear aproximadamente un mes o 5 semanas para volver a hacerlo y entonces les tenemos que meter alguna mejora para realizar el proceso. Entonces, lo que trato de hacer en el segundo programa es decirles cómo sería una redacción de un periódico de una radio. Es decir, yo siempre me imaginaba al jefe de sección y sus periodistas delante diciendo cómo podrían trabajar, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a surgir ideas, pues unos aportan, otros. Resulta que tú vas con un plan, pero al recibir las aportaciones de los demás, pues piensas que es una buena idea y entonces incorporas ciertos elementos que al final mejoran mucho el producto final. Y la idea es que el proceso se haga a
la opinión de toda la clase. Entonces, introdujimos un proyecto inicial que cada equipo tenía que presentar delante de sus compañeros. Entonces tenía que presentarse y decir, en la sección de hoy, nuestra sección de hoy, por ejemplo, lo que tenéis aquí es la sección de dificultura y el equipo este decidió hablar sobre las televisiones 4K. Bueno, pues vamos a hacer una introducción donde vamos a hacer un saludo y vamos a explicar qué son las televisiones 4K. Después va a haber un desarrollo que tiene unos cuantos puntos. Y por supuesto, después vamos a hacer una conclusión donde evaluaremos todo nuestro proceso a lo largo de este mes. Y entonces ahí entraba en juego los demás miembros del grupo de clase diciendo, esto me parece genial, esto yo creo que sería aburrido, ¿os habéis acordado de poner esto? Quizás esto también encajaría bien en el proceso. Entonces todo se va enriqueciendo mucho más. De esta parte nos vamos otra vez al folio giratorio y después empieza otra vez la redacción del guión. Entonces, en el segundo programa, en entrevistas, claro que era pleno invierno y las castañeras estaban en Basauri trabajando a destajo. Entonces, a alguien se le ocurrió que sería una buena idea acercarse a ver cómo trabaja. En el apartado de vida colegial, decidimos hablar sobre la celebración del carnaval. Actualidad, también fue bastante impactante lo que sucedió en Pasaya en la Nochevieja, que se quemaron una serie de casas, entonces eso se trató en el apartado de la actualidad. Ocio y cultura, el auge de las televisiones 4K, como habéis visto en el proyecto, y dentro de los deportes, pues también en Navidad se celebró un torneo benéfico en Galdacao para recargar fondos y participó el equipo de fútbol del colegio, entonces pues desde dentro también pudieron hacer esa sección. La otra clase en una sección de entrevistas echaron manos de Isabel Ginar, que es una profesora del centro que acaba de llegar al colegio. Y dentro de la vida colegial, fue este curso en el cual estamos en la actualidad, hemos visto unas cuantas caras nuevas y los chavales decidieron saber cómo es el día a día de un profesor recién llegado a un colegio. En actualidad, les apetecía investigar sobre las nuevas formas de llegar a la fama. En ocio y cultura, trataron el mundo de los videojuegos. Y dentro de deportes, la historia del balón de oro, que también se estaba celebrando en aquellos momentos. Otro mes de trabajo, volvimos a sacar pros y contras y quisimos darle una vuelta de tuerca a la tercera emisión. Entonces, aquí yo siempre, al final, como todas las sesiones estaban siendo transversales, decidimos eliminarlas. Entonces, el último programa decidí dejárselo libre. Pero claro, a la hora de dejárselo libre, se plantea un dilema, es decir, ¿hasta qué punto es conveniente hacer una actividad muy guiada, al 100% guiada, o guiada en una gran parte del tiempo, o dejarles un espacio creativo aún a sabido de que no vayan a producir unos textos, evidentemente de la calidad, no de la calidad, sino que lo han hecho muy bien, sino acordes a la edad que tienen, pues este es un dilema que siempre se plantea. Claro, los temas que eligieron ellos para el tercer programa han sido bastante impactantes. Decidieron hablar sobre el aborto, calentamiento global, los teléfonos móviles en nuestra sociedad, la prostitución infantil y la inmigración y la inmigración. Una clase. Y la otra clase decidió hablar del drama del desempleo, de la educación en la televisión, de la publicidad en los medios, del impacto de las redes sociales y el consumo de drogas. Claro, los temas son tremendamente serios y tremendamente densos. Y el dilema que se plantea es hasta qué punto se van a sentir cómodos dejándoles libertad absoluta para hablar de esto, o hasta qué punto yo también tengo que ir y coartarle su creatividad para darles un guión y que a partir de ahí tengan que elaborar sus propios programas. Al final, yo creo que tiré un poco por la calle del medio. Evidentemente, otra cosa que quería, que yo creo que era muy importante, es que se acostumbraran a citar las citas de donde se habían documentado. Lo hacían, pero no era una actividad que se hiciera sistemáticamente. Entonces, ya en este momento se les pasó un par de artículos, de manera que obligatoriamente tenían que citar ese artículo, a pesar de que luego podían citar otros. Pero también tengo que reconocer que les di absoluta libertad para documentarse sobre estos temas. Luego sí que también hay que explicarles que muchas veces, dependiendo de la fuente, podemos tener una opinión u otra. Entonces, ellos siempre intentaban hacer el programa de radio como si tuviesen a una persona pequeña sentada en el centro de la mesa que no entendía tanto como ellos y tenía que explicárselo todo, de manera que al final esa persona acabará entendiendo tanto como ellos, ¿no? Eso fue un poco el proceso creativo. Esto, bueno,
al final es un placer poder trabajar de esta manera, ¿no? En el método de ensayo de error, ¿no? Porque al final siempre intentamos aprender de los errores, que son los que realmente nos hacen avanzar. Otro elemento de mejora que introducimos en el tercer programa, fue la revisión pública del guión. Tal y como tuvieron que mostrarles a sus compañeros de clase de qué iban a hablar, también tuvieron que hacer la locución delante de sus compañeros de clase para que ellos dieran el visto bueno o para poder cambiar cosas de última hora. Y la verdad es que también surgieron cosas bastante interesantes. Bueno, al final han sido 4 meses de trabajo bastante intensos, entre vacaciones, etcétera, etcétera, 3 emisiones de radio, como bien ha dicho Manoli, la idea era hacer 5 programas, pero yo creo que mentalmente necesitábamos un cambio, porque habían sido meses de trabajo bastante, bastante intensos. Simplemente me gustaría comentaros un poquito unos aspectos técnicos de lo que es el proyecto, ¿no? Lo que tengo de imagen de fondo en esta diapositiva es el site del proyecto, que luego, si queréis, os facilito la dirección para que, si os apetece, podáis entrar. Y nosotros decidimos usar site porque, bueno, quizás no sea la mejor herramienta para publicar algo así, pero tiene muchas ventajas y es que está completamente integrada con los servicios de Google. Ya pueden ser documentos de texto o incluso también tenemos un apartado que es Drive, que nos permite almacenar todos los audios de las grabaciones, digamos, en un sistema que no nos obliga a utilizar otra plataforma secundaria para poder integrar. Yo no sé si sois consumidores en internet de las páginas web de la radio, pero parecen incluso periódicos con pequeños reproductores de audio que nos van guiando sobre lo que vamos a oír. Y eso también lo intentamos reproducir. Este es un pequeño fragmento y eso también tenían que hacerlo en equipo. Aquí, siempre que hablaban de un tema, tenían que documentarlo con una imagen y siempre tenían que poner una entradilla que fuese lo más atractiva posible, porque evidentemente al final van a convivir en una misma página con 5 proyectos, igual el oyente se decide por uno o por otro. Y si os fijáis un poco en el fondo, pues hay un plugin de audio para que se puedan reproducir. Concretando un poco más así las herramientas que hemos utilizado, aparte de Google Apps y Google Drive, utilizamos un programa, una aplicación para los teléfonos móviles, en este caso era el mío, que es el ASR Pro para Android. Nosotros todos los procesos de grabaciones los hacíamos públicos en el programa. Es decir, cada grupo grababa delante de todos sus compañeros, lo cual yo creo que fue uno de los aciertos al final que tuvimos para elegir ese sistema, porque la idea era que cada grupo se buscase un espacio para que pudiera grabar sus programas, pero al final era tan interesante ver cómo el silencio era abrumador para que se pudieran concentrar. Evidentemente siempre hay errores a la hora de leer el guión, entonces entre ellos mismos apoyaban mucho, se daban muestras de ánimo, ha sido tremendamente gratificante. También utilizamos Dropbox básicamente como un sistema para almacenar los audios que grabábamos desde la aplicación del móvil directamente a la nube para que no tuviésemos problema. Y un condensador de audio, que al final lo hemos utilizado poco, pero pues si acaso, sobre todo porque si los chavales salían a la calle a hacer entrevistas, utilizaban sus propios teléfonos móviles. Entonces a veces los formatos no eran compatibles y a través de esta aplicación online gratuita pues podíamos convertirlos para utilizarlos después en el montaje. En el montaje utilizábamos Audacity, que es una auténtica joya gratuita. Está disponible para Linux, para Mac, para Windows. Muy intuitiva y muy fácil, que te ayuda a editar. De manera que las grabaciones también en el hora no son todo lo cargantes que podrían ser. Es decir, siempre que hay un error, a veces sí que parábamos y volvíamos al principio, pero a veces seguíamos y luego es una labor de edición muy fácil en casa. Un plugin para poner en la tableta, porque yo algo sí que he tenido claro desde el principio era que este proyecto tenía que ser reproducible desde todos los mecanismos posibles y las tabletas, pues sobre todo el iPad, tienen un problema muchas veces de compatibilidad con algunos sistemas y entonces sí que son compatibles con el HTML5 y entonces ya lo hicimos directamente ahí. El iTunes para hacer sobre todo, digamos, la transformación de las canciones de CD a MP3. Y luego ellos mismos también utilizaban, aparte de los formularios de Google, una aplicación que se llama Strawball para hacer encuestas. A veces necesitaban algo de feedback de sus propios compañeros y entonces yo les organizaba
60 o 80 correos electrónicos de alumnos que recibían una encuesta del estilo, ¿tú qué prefieres, la PlayStation 4 o la Xbox One? Bueno, pues ahí había una respuesta. ¿Me puedes indicar las razones que te hacen optar por una de ellas? Entonces, a partir de todo ese tipo de información, ellos mismos también elaboraban el estudio que al final analizamos sus conclusiones. Bueno, para acabar, yo primero me gustaría cederles la palabra a Mikel y a Manoli para que ellos, no sé, expliquen cómo se han sentido, qué les ha gustado, pero casi que a mí lo que más me interesa es qué no les ha gustado para que el año que viene podamos mejorarlo, porque esto sí que es un proyecto que tiene vocación de permanencia en el tiempo. Y el año que viene, si volvemos a ser profesores en tercero de ESO, ahí lo volveremos a dar. Así que le voy a ceder la palabra primero a Mikel y después a Manoli. Bueno, gracias a este proyecto he aprendido a ser más crítico con la información. O sea, ahora sé seleccionar mejor la información y con esto tengo un método de documentación mejor. Luego ha sido una experiencia muy bonita en la que he disfrutado mucho y creo que los alumnos ponemos mayor interés en hacer este trabajo porque es una manera más bonita de aprender. Lo que más me ha gustado es el último punto, lo de la grabación, porque ahí es donde ves tu versión final del trabajo y también te echas algunas risas con las tomas falsas. Y las mayores dificultades las he encontrado en ordenar y darles forma a los puntos, porque tienes que pensar que esa va a ser la hoja de ruta de tu proyecto y que gran parte de tu trabajo va a salir de ahí. Y una de las anécdotas me ocurrió cuando fuimos a dar una entrevista a la calle. La entrevista era sobre la historia de la televisión y me acuerdo que un señor muy majo se ofreció a ayudarnos. Y me acuerdo que la primera pregunta que le hicimos decía ¿cuál fue la primera televisión que tuvo? Y el señor respondió la primera televisión que tuve fue una Reijal en 1970, y sí, la reja, que en aquel entonces pues me costó 10.000 o 12.000 pesetas y nos estuvo hablando igual 4 o 5 minutos seguidos y esa entrevista nos sirvió mucho para el trabajo. Gracias. Pues como cualquier proyecto tiene sus pros y sus contras, ya que al principio era una nueva forma de trabajar diversos temas y a lo largo del trabajo nos surgieron diferentes problemas. En nuestro paso por lanzar las ideas, preparar el tema elegido, buscar información y exponerlo, muchas veces creaba entre nosotros pequeños roces, ya que quizás no siempre podíamos compartir la misma idea de cómo llevar a cabo nuestro trabajo. Recuerdo que más de una vez hemos llegado a debatir durante bastante tiempo un simple tema. Todos queríamos que saliera bien, pero no compartíamos nuestra forma de pensar. Era difícil estar de acuerdo en todo, pero en mi opinión eso era lo que acababa haciendo que nos mantuviéramos en equipo y las ganas de sacar adelante nuestra exposición. En cuanto a los grupos, siempre ha habido un apoyo entre nosotros. Poco a poco, a lo largo del proyecto, hemos conseguido aprender muchas cosas y valorar a los compañeros de forma que antes no hacíamos. Nos hemos dado cuenta que todos tenemos cosas que contarle a la gente y que en el futuro un trabajo es más fácil pues ayudándose entre los compañeros y no poniéndonos límites entre nosotros. Al fin y al cabo, pues somos los que en un futuro vamos a llevar todo y no sé, me gustaría que otras personas también conocerían esta forma de trabajar, ya que desde que nuestro profesor José nos lo presentó, a mí me ha gustado muchísimo y pues ahora quiero dar las gracias por todo el trabajo que hacemos vosotros. Yo voy a decir también mis pros y contras. Bueno, los pros básicamente los he enumerado en la fase inicial de la presentación. Yo ahora quiero enfocarme más en los contras. Uno de los contras es un proyecto que requiere mucho tiempo a partir de nuestro trabajo personal, lo cual no es ningún problema. O sea, yo estoy muchísimo más cómodo, honestamente, editando los audios que me pasan que corrigiendo exámenes. O sea, lo tengo muy claro.
pero a veces sí que me planteo si esto se podía hacer de otra manera. Y yo creo que deberíamos ir a la transversalidad, incluso entre las materias, porque si manejamos el Audacity o algunas herramientas para modificar imagen o vídeo, también se podría hacer ese trabajo desde el área de informática o incluso desde atrás, ¿no? Entonces eso es una espina que me queda clavada. Bueno, no sé si podremos llegar a mejorarlo en el futuro, pero es un aspecto a tener en cuenta. Claro, yo soy muy respetuoso con aquellas personas que deciden tener un libro de texto y seguir lo que normalmente se llama el temario. Yo creo que también lo sigo hasta cierto punto, en el sentido de que vemos textos, producimos textos, hacemos correcciones. Yo no les explico lo que es un complemento directo. Bueno, en las escuelas también explico, la verdad es que tampoco sale mucho, pero yo cuando leo sus composiciones sí sé que los usan, que los usan bien. La duda que me queda es un poco la contraria. Yo creo que es imposible ser tan profundo en esta metodología si estamos muy pegados al libro y seguimos en la gramática de la frase o de la gramática de la oración del principio. Yo creo que merece la pena dar el salto. No sé si existe el término, pero ahora se habla mucho del slow food y este tipo de cosas. A mí también me gusta hacer slow education, como se llama. Porque nos metemos en el aula, estamos un mes, si son 5 semanas no pasa nada. Si en una sesión no podemos hacer el proceso, lo hacemos en la siguiente. Evidentemente, desde el punto de vista productivo perdemos, pero también ganamos otras muchas cosas. Al final, igual no es tan importante llegar a la meta, sino cómo es el proceso. Y ahí es donde creo que todos tenemos que poner el acento. Aquí tenéis la página. Al ser un site, tiene una dirección muy larga y he utilizado un aportador para que la podáis tener. Y os damos las gracias por vuestra atención y hasta otra. ¿Alguna pregunta? Hola, me ha gustado mucho la exposición, me ha gustado muchísimo la participación de tus compañeros Miquel y Manoli. Y bueno, quería hacer dos preguntas. Una, Miquel y Manoli han hablado de los pros del proyecto y tú te has quedado un poco con los contras. De todas maneras, siguiendo un poco con la valoración, ¿a qué le das más importancia, a los pros o a los contras? Por supuesto, a los pros siempre. Y contras siempre habrá. Y otra cosa que yo considero muy importante, que al final cuando empiezas a trabajar, no me pasó tanto en esta andadura con este proyecto, pero sí me pasó cuando estábamos en primera de la ESO con el bloque periodístico. Pensé bastante en qué opinión tendrían los padres sobre esta metodología de trabajo. Y bueno, he de decir que cientos de entrevistas personales en aspectos de tutoría, etc., jamás he tenido ningún problema. Al contrario, el año pasado tuvo que haber un cambio de profesor por cuestiones organizativas y se siguió un método más ortodoxo, igualmente bueno y válido, y algunos sí que mostraron pues, que fue una pena, ¿no? que no pudiera seguir avanzando de esta manera. Incluso padres comentaban, ¿no? Pues, que ya de por sí uno de los problemas de sus hijos había sido ciertamente durante los años de primaria las lenguas y sobre todo la lectura, y a través de estos proyectos los hemos mejorado bastante. Este es un proyecto también muy bueno para mejorar la lectura en voz alta, que es absolutamente genial. Y la segunda parte de mi pregunta era ya más práctica. Has dicho que para cada programa utilizáis 4 semanas o que no importa si son 5. ¿Cuántas horas le dedicáis? ¿Cuántas sesiones? Esto ya ves que es casi matemática más que... ¿Lengua castellana? Solo utilizamos las sesiones de lengua castellana y en tercero de la ESO nosotros tenemos 3 horas asignadas. O sea, son 3 horas, aproximadamente un programa eran entre 12 y 15 sesiones más o menos. Horas. Claro, luego hay parones vacacionales que nos han coincidido casualmente en los dos. Y de hecho, el tercer programa, pues, cuando os metáis al site, espero colgarlo dentro de poco porque todavía no me ha dado tiempo a subirlo, lo hemos terminado hace poco. Está en proceso de edición todavía. Pero aproximadamente cada programa son
si cada programa son 12 o 15 sesiones. Bueno, yo también quería felicitarte a ti como profesor y a los alumnos porque verdaderamente estáis demostrando que sois muy competentes haciendo lo que estáis haciendo, dirigiéndoos al público, explicando lo que habéis hecho fenomenal y haciendo algo que a las personas adultas cuando nos toca hacer, la verdad es que nos da siempre mucho, tenemos mucho respeto a hacer lo que habéis hecho vosotros y da siempre un poquito de miedo, ¿no? Entonces el hecho de que estéis trabajando de esta manera, pues estoy segura de que va a facilitar que cuando seáis un poco más mayores y tengáis que hacer estas cosas, tengáis menos miedo de lo que tenemos nosotros, eso de entrada, ¿no? Luego, me ha interesado la configuración de los grupos, entonces has explicado un poquito que tenéis unos criterios y sí me gustaría preguntarles a Miquel y a Manoli, Manoli, ¿de qué manera contribuís a colaborar con alumnos que tienen más dificultades? Pues, a ver, yo por ejemplo, siempre entre nosotros, siempre sabemos quién quizás le cueste más llegar al punto que queremos llegar. Cuando estamos tratando un tema, hay quien pues quizás no le sea tan fácil dar sus ideas o simplemente exponerlo delante de la clase. Siempre nos apoyamos entre nosotros dándole saber que si yo puedo, tú puedes. Y si tú no puedes, yo te voy a ayudar. Entonces, siempre queremos llegar a un punto, aunque igual quizás no lleguemos al punto más alto y lleguemos simplemente a un término medio, pero llegar todos juntos. Entonces, si vemos que compañeros están quedando atrás, preferimos volver hacia atrás con ellos y avanzar un poco antes de dejarles atrás y que al fin y al cabo lo que estamos consiguiendo es, ya tanto sea un tema que nos gusta o no nos gusta, poder conseguirlo entre el grupo. Y si necesitamos ayuda del profesor o de otros grupos, también nos la damos. O sea, siempre buscamos apoyo entre nosotros. Nos ayudamos entre todos. A algunos se le da mejor una cosa, a otro otra. Y pues nos ayudamos a subir hasta arriba. Si alguno igual es más tímido, entonces le invitas a que hable, porque seguro que también tiene ideas para decir. Y pues eso, nos ayudamos entre todos, intentamos hacerlo lo mejor posible, cada uno en lo que sea hacerlo mejor y pues eso, ayudándonos. Muchas gracias. Creo que si seguimos el modelo tradicional de aula, en el cual los alumnos están sentados en islas, nos estamos perdiendo un montón de cosas y sobre todo nos estamos perdiendo la interacción entre ellos y ahí surge una potencialidad que se está desaprovechando muchas veces. O sea, ya sé que es un tópico últimamente lo que voy a decir, pero nosotros quizás tengamos que ceder nuestro protagonismo a los propios equipos y nosotros ser los catalizadores para que las cosas funcionen. No tanto ser los que están dando la clase magistral de continuo, hablando durante 30 o 40 minutos, porque al final es un método que es inviable y es poco efectivo. Muchas gracias. Pasamos al siguiente.